para mí. Es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La 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 la. Caminaré abrazada, mi amor, por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro, está loco. Y sin hablar, nuestros pasos irán a buscar otra puerta. Ay, que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La 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 la. Puede ser mi gran noche. Bueno, han visto, buenas tardes. ¿Cuántas voces han venido a cantarnos para empezar hoy nuestro paseo? A mí me parece que es un trabajo genial el de Nacho Lozano. Seguro que lo habrán visto en algún momento en las redes, porque ha colgado sus trabajos en las redes y la verdad es que merece la pena. Hemos conocido al Rafa, o hemos recordado al Rafael más joven y bueno, y hasta el Divo, como ya han podido comprobar, Víctor Manuel, Serrat, Sabina, yo qué sé, todos estaban en una misma canción y en un mismo momento. Bueno, es una manera de romper con la rutina. Si a alguno de ustedes le ha gustado algún cantante de esos siempre, pues esta es una versión nueva, una manera de entenderlo nueva. Dejamos a Nacho Lozano, les damos la bienvenida a este viernes, viernes miércoles sería o viernes qué, porque claro, con esto de que nos ha cogido un día de por medio, uno no sabe muy bien dónde está. Nosotros sí que sabemos que estamos en Radio Televisión Ceuta, que este es el paseo que hemos comenzado y que si no pasa nada y nos dejan terminar, pues llegaremos hasta las 2 y 25 aproximadamente. Edición del viernes, con cara de fin de semana, con ganas de disfrutarlo y con agua, que dicen que va a venir el agua por fin. Además, hoy también estrenamos gobierno. Ayer fueron dados a conocer los nombres del nuevo equipo nacional, por llamarle de alguna manera, y esta mañana todos han jurado o prometido su cargo según cada uno, porque ya saben que ahí se da a elegir y cada uno ha hecho lo que ha creído conveniente. Tenemos gobierno, ya se está celebrando el primer consejo y a partir de ahora una nueva etapa para un país que ha estado 10 meses con un gobierno provisional. ¿Qué se va a hacer? Bueno, pues ya todo está en regla, a saber ahora qué es lo que ocurre. Vamos a... Ayer nos referíamos a La Voz, ya saben, ese concurso que en el Casino de Ceuta se ha llevado a cabo, que ha habido premio para el mejor y también premio para el peor. Lo malo es que los tres, primero, segundo y primero de peor, van a una final en el próximo mes de enero, que a ver cómo quedan. Anda, que recibir un premio por cantar mal, ¿eh? Eso no estaría, más de uno tenía que pasar por ese aro. Bueno, vamos con esto de La Voz y enseguida entramos en materia de viernes privilegiado, que es como a mí me gusta llamarle. Existe un momento del día
distinto. Cuando no estás junto a mí, no surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. Pues la voz no era la mejor ni la peor, era una de las que intervino en esa final. Y ahora sí vamos, pero hoy vamos a hablar, digo, de lo del viernes privilegiado. Ya saben que de vez en cuando, cada 15 días, tenemos aquí a nuestro geólogo de cabecera, pero hoy le vamos a recibir de una manera distinta, a ver si le gusta. Francisco Braille, buenas tardes. Muy, muy global. Bueno, como nos estás acostumbrando muy a enseñarnos global. La Tierra en su conjunto, o sea, total y absoluta. Nuestro medio, hemos tenido medio que, materno. Hemos tenido que hacer bien, otra bien, cosa. Bien, ¿te ha gustado? Bien, bien. No, bueno, además, pues, ya tocaba renovar un poco. Sí, lo que pasa es que estábamos todos empeñados en que lo que teníamos hasta ahora era lo mejor. Y entonces estaba bien, eso estaba bien. Daba un poquillo de yuyu, pero Emilio Biondi ha dicho, bueno, no, sí, que esta vez ya tengo ganas, que voy está a hacerlo. Bien, está bien, está y bien. Parece que no, a mí por lo menos me ha gustado. A ti, si te ha gustado, ya estamos los dos de acuerdo. Sí, sí. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de una mina redescubierta recientemente. ¿Ayer era? Porque ayer no están descubiertas, porque ya se conocían. Lo que pasa es que se conocían todas, Paco. Se conocían todas, pues supongo que las usaba, las conocía en su momento. Porque esas fueron usadas en su momento. Sí, no sí, es algo que haya aparecido ahí, es algo que, no, que ha hecho claro, el hombre, ¿no? Eso sí, se ve mano humana. Y en su momento se utilizó, todavía no se sabe exactamente en qué momento. Y se dejaron de usar, todavía no se sabe en qué momento se dejaron de usar. Y no se supo más de ella, hasta ahora que no hemos topado con ella, claro.
Todo empieza en la búsqueda de, o en la búsqueda de descubrimiento, reconocimiento, no sé cuál sería la expresión, según nos contaba ayer José Manuel, de un horno que aparece y a partir de ahí empieza eso la... Sí, él descubre un horno metalúrgico, descubre una escoria que a él le parece de hierro, me llama para que yo le eche un vistazo, digo, a mí aparentemente el examen visual me parece hierro, pero claro, esto hay que... analizarlo. Hay que analizarlo con método un poco más sofisticado que mis ojitos. Entonces, se las mandó, bueno, y a raíz de ahí, pensando, preguntándose, bueno, ¿y esto de dónde puede venir? Pues yo digo, pues mira, en los alrededores, tanto en Ceuta como en sus alrededores cercanos, hay descrito los sitios con metales, digamos en principio metales en general, se los sitúo en un mapa, él empieza por su cuenta ahí mirando poco a poco y un día me llama que había encontrado una cosita y quiero que vengas a verlo, a ver qué te parece y bueno, pues ahí estamos. ¿Esa zona tiene hierro toda la zona? Probablemente sí, estamos hablando del Acho, de una parte, de momento una parte, no sabemos si habrá más. Sí, el resto, claro. Porque bueno, esto se está iniciando, ¿no? En principio sí, el Acho debe tener en su composición este material. Lo que pasa, bueno, el Acho es que es muy particular. Yo creo que aquí ya alguna vez lo hemos comentado, lo que nosotros llamamos Monte Acho. Nosotros ya hemos dicho que estamos en el Rif, Ceuta es rifeña, estamos en el norte del Rif, y entonces en todo lo que es el Rif, que esto llega desde aquí y es por el sur, pues más o menos, por hacer una línea así gorda, a Fez, a Rabat, por ahí abajo, hasta todos esos kilómetros hacia el sur, y de este a oeste, desde Atlántico a Mediterráneo, bueno, pues en toda esta zona que se llama Rif, solo aquí en Ceuta tenemos esto, que estén en superficie, solo aquí, el Monte Acho solo tenemos aquí, ¿no? Aunque, bueno, eso era hasta el año pasado. Ahora, este año pasado han descubierto una pequeña manchita en Cabo Negro que parece ser que es también del mismo material que el Acho. Porque ese material solo se veía aquí. Sí, hasta el año pasado, eso es, y todo el resto de esta cordillera de Rif está por abajo, está sumergida. En profundidad, está en profundidad. ¿Vale? No bajo, vamos, bueno, también bajo agua, pero en tierra, en profundidad. Es como digamos el zócalo de todo lo demás, ¿no? Todo lo demás está encima y esto está lo más abajo. Y solamente asomaba, se afloraba aquí en Ceuta, ¿no? Aún así, aunque ahora hay un poquito, parece ser, en Cabo Negro, pero vamos, el mayor afloramiento... Sí, claro, en profundidad sigue. Y en profundidad, en medio del estrecho, en medio del mar, del Mediterráneo, se ha descubierto también, haciendo sondeos profundos en medio del mar de Alborán, se han descubierto rocas que son las mismas, vamos. Entonces, todo ese, o sea, todo que ese zócalo casi nos une, ¿no? Sí, de hecho la bética y el orógeno es el orógeno bético rifeño, lo único que está separado por este momento por el estrecho Gibraltar en este momento, claro, pero su momento de creación era una masa continua que estaba todo junto, ¿vale? Bueno, pues a lo que iba, pues este Acho lleva en superficie solamente, entre comillas, ¿no?, 21 millones de años. Solamente. ¿Vale? Estas rocas tienen muchos más, tienen más de 400 millones de años. 400 millones de años. O más, ¿no? La datación no está todavía clara. Pero en superficie, 21 millones de años. Chispa, más o menos, ¿vale? Año más, año menos. Me hace mucha gracia porque dice... Nada sí, más. Porque bueno, si es un poco más tampoco nos vamos a pelear, 21 ¿no? 21 millones de años. Y entonces en esos 21 millones de años que esto ha estado ya en superficie, pues ha sufrido, que se sepa, cuatro episodios, digamos, de contracción, distensión. Una etapa contractiva, después una distensiva. A continuación otra. Entonces todo ese machaqueo de la roca, pues se puede ver cuando se pasea por el Acho, lo rota que están las rocas del Acho, están todas fracturadas, bueno, pues eso es fruto de toda esa historia geológica. Y esa historia geológica también, todo ese proceso de achuchar y de estirar, ha provocado que estos metales que pudiera tener esta roca se concentraran en determinada zona. Ah, claro. Ha favorecido el proceso de concentración.
Una vez que estas rocas se han concentrado en determinadas zonas, nosotros hemos descubierto alguna que otra, no sabemos si habrá más, pues bueno, con el paso del tiempo y sobre todo la acción del agua, aquí juega un papel fundamental el agua, sobre todo agua de lluvia, pero en este caso también agua de mar, porque esto está junto al mar, probablemente también haya habido aporte de agua marina. Pues bueno, el agua es el que se encarga de alterar esos minerales, que en principio todo el origen de todo esto son minerales de hierro. Ahora tenemos en la imagen una imagen en la pantalla de esas torres que hay más o menos recientes al principio de Sarchal. Uh-huh. Vamos a verla. En la falda del Acho ahí, esas ahí torres. Bueno, pues yo sé, no porque lo haya visto, sino porque me enteré de refilón, que cuando se hizo esta obra y se empezó a cimentar, ahí se descubrió mucho mineral. Lamentablemente eso se ha perdido, o no sé si alguien en su casa tendrá minerales de ahí, pero eso no se notificó a la comunidad científica, digamos, simplemente, bueno, para tomar nota. Para saber, ¿no? Para tomar nota. Yo lo sé porque un trabajador de allí me lo comentó un día que se habían, hablando, pues me comentó, ¿no?, que se habían descubierto. Entonces, por la descripción que me dio, eso era calcopirita, ¿eh? La calcopirita es un mineral de hierro y de cobre. ¿Vale? Entonces, por lo visto, se sacaron grandes masas, muchas. ¿Y qué se hizo con eso? Pues supongo que se tiraría con los escombros y a alguien, como eso es muy bonito, porque son muy brillantes, son color dorado, ¿no? Pues a lo mejor alguien se quedaría en su casa para decoración, no sé, yo no sé dónde está eso, pero bueno. Pero había ahí. Había, es una pena que no se haya porque, bueno, ahora por bueno, ejemplo... Se quita de ahí porque se va a construir, se lleva a un museo, se lleva, eso se es. Le acerca de hecho, ahora a la ciencia. En el Museo Geominero de Madrid, que depende del Instituto Geológico y Minero, hay una vitrina de todas las comunidades autónomas y también de Ceuta y Melilla. Entonces, en esa vitrina hay rocas y minerales de Ceuta, ¿no? Entonces hubiera sido una oportunidad muy buena de aportar también ahí cosas, ¿no? Bueno, pero eso ya, a no ser que se encuentren más, ¿no? Pero... A ver, si alguien que estuvo en la obra se guardó una roquita, pues que haga el favor, hombre, que la comparta, que la comunidad científica pues estaría muy interesada. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos? Estos minerales, esta calcopirita y probablemente la pirita también, es el origen de estas minas de cobre, ¿no? Porque cuando este mineral, la calcopirita, que es un mineral, repito, de hierro y cobre, se altera, sobre todo con el agua y el paso del tiempo, pues se originan una serie de minerales secundarios, tanto de hierro como de cobre. Y entonces esto es lo que se ha descubierto, ¿no? Entonces en las cuevas lo que hemos descubierto, o en el túnel galería esto que hemos descubierto, lo que hay tapizando el interior son minerales secundarios de cobre. No existe como tal cobre nativo, ¿no? Que el cobre es un mineral con unas características. No, sino que ahí son otra serie de minerales, muchos que todavía no hemos determinado, ¿vale? Porque yo tampoco soy capaz a simple ahora mismo vista. Se está investigando, habéis mandado muestras. Eso está en el Instituto Geológico y Minero y creo que se va a agilizar. Pensábamos que iba a tardar la cosa, pero... Pero ha resultado muy interesante la noticia, cuéntanos. Sí, bueno, pues viniendo para acá me han llamado por teléfono del Instituto Geológico y Minero, una de las geólogas de allí, que estaban muy interesados en el tema, ¿no? Que cuando se han enterado que habíamos descubierto aquí, pues... Y entonces, sabiendo que ya había mandado yo allí unas muestras, pues probablemente se agilice el tema, ¿no? Y sepamos exactamente el tipo de minerales que es el que tenemos. Pero ¿no? Tengo que pensar que la madre estaba debajo de las torres. Digamos, el... Ahí y en más sitios. Bueno, pero por lo menos ahí, ¿qué es? Ahí se ha descubierto una... Eso es, como tú dices, una zona madre. Algo, ¿no? Vale, para que bien, no me, todo parece, el mundo. No me parece mal. Para una que zona madre. Los no geólogos entendamos, ¿no? Algo, sí. una pieza principal de ahí la que ha podido derramarse. Del mineral no alterado, ¿vale? Lo ahí, genuino, ¿no? Esta ahí había. Debe haber, probablemente, yo me supongo otros que debe haber otro sitio en profundidad. Pero ahí sabemos que hay. Ahí sabemos que, ahí sabemos que se descubrió, ¿vale? Entonces, pues bueno, por eso ya no... ¿Tampoco hay tanta distancia? No, no. Entonces, pues bueno, probablemente... Ahí parece ser, según lo que me contaron, salió bastante cantidad.
pero a lo mejor en otros sitios menos, lo suficiente para que se fuera formando, porque ya te digo que las zonas son, o las minas son relativamente pequeñas. Uh-huh. ¿Eh? Hay una muy parecida, muy, vamos, que son primas hermanas, en la provincia de Málaga, en Benavís, hay una muy, muy parecida, vamos, que ves una foto de la de aquí, ves una foto de allí y no sabes distinguirlo, son el mismo aspecto, esos colores, esos minerales, los mismos, ¿no? Entonces, pues bueno, que, bueno, te vengo a decir que no es algo excepcional, ¿no? Uh-huh. Algo, sino que además la provincia de Málaga es muy rica en minería y además allí en esta que te digo los tipos de rocas son muy parecidas, unos gneises muy parecidos, es curioso, unas peridotitas, sí, es lo que te decía, que ambos lados del estrecho la geología es prácticamente la misma, entonces pues si se dan cosas allí puede que se den aquí, en este caso pues se han dado, ¿no? Tenemos en la imagen en la pantalla una imagen. Eso es una imagen de superficie, de una zona cercana al Sarchal. Y entonces eso es, bueno, eso tiene un nombre, digamos, científico, se llama Gosan, también se llama montera, montera de alteración. Y ves que tiene, la mayoría son cosas rojizas. Sí. Vale, eso es mineral de hierro. Eso es un indicio, incluso antiguamente, ya los romanos conocían esto, de que cuando en superficie se veían este tipo de alteración, sabían que ahí, en la vertical, había mineral de hierro. Si ahora perforásemos verticalmente, encontraríamos casi seguro, a ¿no? lo mejor, a lo mejor. En X profundidad, mejor se encontraría algo de galena. Fíjate cómo se nota la fracturación de la roca. Sí, la roca está muy... todo lo que es el hacho está... No hay ni siquiera una... Está muy fracturado. Un lienzo... Entonces, a favor de todas estas fracturas, es donde se han concentrado el mineral y es donde se han producido estos procesos físico-químicos, ¿no? que han originado pues esto que tenemos aquí, que luego se ha podido explotar, ¿no? Y eso está al alcance, o sea, a la vista de cualquiera, ¿nunca nos hemos fijado que esto quiero está... decir, no, en los colores, no hablo de las cuevas. Está al alcance de cualquiera que pase por ahí, porque no está en la zona, digamos, habitual de paso, uh-huh. pero sí está muy cerca. Uh-huh. Probablemente, vamos, seguro, esto lo conoce mucha gente, pero claro, pero la importancia. Pero el que no sabe como el que no ve. Entonces tú estás viendo, pero no sabes lo que es. Una piedra oxidada, será por la humedad. O una piedra de distinto color que no sabes por qué, ¿no? Pero simplemente no le echas más porque además tampoco te interesa, ¿no? Entonces, pues bueno, tú lo ves, pero no le echas pero más. Pero si es una riqueza natural. Claro. Es decir, el tener conciencia de estos datos. Claro. Eso enriquece, sí, bueno, enriquece mucho la ciudad. Y enriquece mucho esa zona, ¿no? Toda la zona del Sarchal Hacho, que bueno, aquí ya hemos comentado, ¿no? Que bajo mi punto de vista es la zona más interesante, ¿no? Geológicamente de Ceuta. Y con esto todavía lo afirmamos más, ¿no? Fíjate, había granate en el Sarchal, había... Sí, hay diamantes también. O sea, fíjate, toda esa zona... Claro. Y probablemente haya más cosas que todavía no hemos descubierto. Yo no descarto que haya... Ahora que estamos metidos en esta historia y lees cosas de otra zona y demás, y dices, ah, oye, pues las características de aquí son muy parecidas a aquí, porque, ¿sabes? O sea que. Y esto puede que exista de aquí para abajo, pero como está en el mar, claro, no se ve. Eso es, sí. O sea, está a una determinada profundidad que. El hacho es lo único que ha aflorado, entonces, claro. Eco que ha emergido o que está ahí, y eso entonces. Bueno, tenemos ahí una joya. Seguimos. Entonces, yo sé que José Manuel trajo imágenes del ¿sí? interior con esos verdes. Tal. Entonces, yo he traído otro tipo de imágenes, ¿no? Para no... Sí, bueno, son vuestras imágenes en eso, todo caso. Entonces, bueno, mira, esto es allí cerca del hacho, una vena de cuarzo, de las muchas, aprovechando las fracturas, pues crece, digamos que el cuarzo de la roca, digamos que la roca lo suda. Y eso forma ahí unas vetas de cuarzo y entonces en esas vetas de cuarzo también veis colores como verde, como rojizo. Ajá. Pues ahí hay mineral, ¿eh? Lo verde, en este caso, los colores verdes y azules son minerales de cobre, que todavía no sabemos, vamos, yo tengo mi idea, pero como... Bueno, están, a ver, que no está hablando por hablar, que es que está todo analizándose. Eso es, entonces, pues, estamos aquí yo pienso, adelantándonos a lo que puede ser. Yo pienso que puede ser una cosa, pero bueno, ¿para qué voy a decir nada? Además que serían nombres que a nadie le suena, ¿no? Pero bueno, son minerales, ¿eh? De secundario de cobre. ¿Esas vetas están tal cual? ¿Esas fotos sí, son tuyas? Eso está ahí, la piedra, sí. Esto es en la zona del Sarchal. Bueno,
Pues estamos descubriendo. Y entonces los colores rojizos o pardos pues son mineral de hierro. Uh-huh. Eso no necesito analizar. Que me lo a mí, porque esos son limonita y goetita, ¿no? Esos son minerales, son fáciles de distinguir. Entonces, bueno, pues que son minerales pues de la alteración del hierro, ¿no? Hay rojos, hay marrones, hay verdes, hay eso, amarillos. Eso, hay una gama cromática amplia, ¿no? Sí, pero casi todos derivan de la misma, ¿no? Todo deriva de marrón, eso es, de esa calcopirita, que como esa calcopirita tiene hierro y cobre, pues la parte del hierro da una cosa y la parte del cobre da otra. Y eso es cuarzo. Y lo blanco es cuarzo. Eso, ahora vamos a ver una foto. Es el sudor de la piedra. Sí, dicho de forma coloquial. Claro, yo insisto, Paco sabe perfectamente cómo se llama cada cosa, no hace falta que venga, que nadie se lo recuerde, pero intentamos que aquí sea un vocabulario asequible. Eso es, para que la gente, ¿no?, lo comprenda, la roca cuando se somete a presiones, con temperatura y demás, pues digamos que suda, vale, y parte de sus componentes. Entonces esos componentes rellenan las grietas y en este caso el componente mayoritario de ese sudor es cuarzo. Entonces, esos son vetas blancas de cuarzo. Vale, teñidas, ¿vale?, o mezcladas. Y en este caso, mezclada con esos materiales que han estado por ahí. Entonces, ahora la siguiente, esto es una composición que he hecho. Entonces, ahí vemos hasta cuatro cosas. Uh-huh. Vemos empezando por la mano derecha, vemos unas manchas verdes, uh-huh, que he puesto ahí cobre, que son esos minerales de cobre. Uh-huh. Luego nos venimos hacia la izquierda, tenemos una mancha como translúcida, blanquecina, que eso es cuarzo. Ahí vemos una manchita de colores amarillo latón, pero también como unos colores iridiscentes, rojizos. Eso es calcopirita. Esa es la madre que tú decías. Esa es la que estaba arriba, ¿no? Esa es la madre. Así es como debemos ver la calcopirita. Lo que encontraron debajo de esa edificación es una minita y yo creo que aquí se han encontrado cristales bien formados, bonitos. Vale, esto es un... Pero de ese color, ¿vale? Entonces esto es una calcopirita iridiscente porque, aunque eso es muy pequeñito, esto está hecho con un super macro, entonces está muy acercado y esto es así. A simple vista no lo ves. Para empezar a ver algo, te tienes que acercar una lupa y luego ya, pues si con una cámara, con un buen super macro y tal cual, pues bueno, ya puedes hacer algo, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos toda esa masa marroncita, ¿no? Bueno, que eso es goetita, un mineral de hierro. Vale, todo eso en nada, en un centímetro. Sí. Vale, no hay más de un centímetro. Claro, se eso está un muy macro. Aumentado, eso está muy aumentado, sí. Bueno. Un centímetro o dos a lo mucho, vamos. No, dos, bueno, también sería. Eso. Madre mía, todo lo que hay ahí. Claro. Bueno, pues entonces, pues eso siempre hay que llevar, nosotros siempre llevamos la lupa, porque hay cosas que a simple vista se ven, entonces necesitas primero acercarte más, ¿no? Con una lupita, vamos, con una lupita de 10 aumentos ya es capaz de averiguar cosas. Vale, de averiguar cosas que nos interesan, porque esta es nuestra casa. Claro, esto es parte de nuestro patrimonio natural, o si quieres ampliarlo más, de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Claro, pero si, ¿cómo te explico? El patrimonio cultural lo podemos hacer crecer, pues adquiriendo obras, potenciando artistas, de muchas maneras. El patrimonio, yo qué sé, científico en otros sentidos, pues, pero el patrimonio natural... No hay manera de fingirlo ni de inventarlo. Claro, o se además tiene, que este es, o no se tiene. Este es no renovable, digamos. Bueno, es renovable, pero a escala. A millones de años. Eso, a millones de años. Entonces, lo que perdamos ahora, pues se pierde, ¿no? Realmente. Ahora tenemos en la pantalla una imagen de. Digamos, del túnel de galería. ¿Qué más. ¿Qué color? ¿Qué color? Del túnel de galería más llamativo, ¿no? De este que puso José Manuel, esas imágenes verdes, brillantes. Pues fíjate. Esos manchurrones es lo mismo, pero ¿qué pasa? Que cuando están secas pierden toda esa belleza que les da la humedad, ese verdor tan brillante que tiene. Justo ahí debajo está ese túnel galería. Ahí has entrado, ya hemos visto bajar. Ahí está, ese es el exterior, y debajo está ese túnel galería. La galería, ¿vale? Que entonces... Pero esto es lo que primero se descubrió. Esto es lo que en este caso, esto lo descubrió José Manuel,
que le llamó la atención y entonces me llamó a mí para ver, oye, ¿esto puede ser algo? Digo, pues sí, sí que lo es. Digo, estos son minerales secundarios de cobre. Pero en esa abertura, que a una persona con dificultad. Bueno, ¿no? Esa abertura es una abertura propia de la mina, pensamos que de ahí se acarreaba. ¿Eh? La apertura... ¿Esa es humana? Esa apertura es humana. Esa es 100% humana. Y la apertura por donde... Aunque ahí el primero que entró por ahí, colgándose. Pero enseguida, cuando estuvo abajo, descubrió que había una gruta que tenía acceso, que no se ve aquí. ¿Eh? Vale. Y que está, digamos, a nivel del mar. Uh-huh. Y entonces, por ahí ya nos fuimos todos los demás y por ahí ya se accedió. ¿Vale? Porque aquí vino un chico que era experto en trabajo vertical, que sabe manejarse, ¿no? Entonces nosotros ninguno hemos hecho nunca rappel, entonces pues bueno, queríamos que un profesional fuera el primero, ¿no?, en bajar por ahí, porque no, es peligroso, vamos, ahí hay una caída, ahí te caes, te hace pupa. ¿Cuánta? ¿Que una caída aproximadamente de cuánto? Pues... Lo digo para que nadie lo intente. 3 o 4 metros seguro, sin duda. Y esta entrada es humana, por ahí es hay dos. Picado. Ahí en esta foto se ve solo una, pero hay como dos. ¿Vale? Uh-huh. ¿Y los colores que vemos fuera? Y todos esos colores azules y verdes, porque aquí vemos azules y verdes, son estos minerales secundarios de cuarzo. ¿Que están en esa roca? Que están impregnando. O sea, han salido, no es que estén dentro. Eso es. No forman parte de su composición. Bueno, originariamente sí, eso ha, digamos que lo con el mismo símil de antes, ¿no? Que ha sudado, ¿no? Entonces estos materiales no es una masa... Es una película casi, ¿no? Es una película, eso es una película que cubre paredes, suelo, techo y demás. Es una capa muy superficial. Debajo está, pues en este caso estos son los gneises del hacho. Entonces, debajo está el gneis del hacho. Entonces no hay una profundización de esta capa, sino que es una capa superficial. Probablemente en su momento sí habría estos minerales que... Claro, es que a lo mejor esa entrada, tapando esa entrada, a lo mejor estaba la roca que la contenía, ¿no? Eso es, no se sabe. Pero vamos, incluso estos minerales son explotables, de aquí se puede sacar cobre. ¿Vale? Tú coges esta piedra y le haces los procesos que se tiene que hacer para... Que nadie arranque piedra, ¿eh? Hombre, ahí vamos. Eso es, lo que se pide es un poquito de respeto, ¿no? Lo que pasa es que eso es, lo malo de esto es, pues bueno, pues que siempre hay el listo de turno, ¿no? Y que va llevándose. Hombre, nosotros hemos tenido que arrancar, porque hace falta en sitios, en determinadas zonas que no se ven demasiado, pues hay que coger muestras, porque eso es. Lo que no se puede hacer ahí con un martillo y rompiendo porque... De todas formas, yo creo que tenéis una reunión pronto con la, semana con que la viene, consejería sí. Y a mí me parece que lo que habría que sugerirle, no lo sé, igual estoy muy equivocada, es la protección de todo el entorno. Sí, claro, lo que pasa es que tú sabes que esto está al aire libre y es complicado. Entonces... Sí, pero lo hemos pedido muchas veces, pero ya. Una ordenanza que diga que sí, hombre, claro, y sobre todo educar a la gente, ¿no? Decir que, bueno, que esto es un patrimonio, ¿no?, de la ciudad natural, pues entonces... Pues, yo creo que el hacho estaba triste, porque estaba todo allí, y entonces... Se puede admirar, porque la verdad es que se pasa un rato muy agradable mirándolo, porque, bueno, hay más fotos, porque... Vamos a la siguiente, hay muchos, y además son muy estéticos, hay una paleta, mira, por ejemplo, hay una paleta de colores... Es impresionante. ¿Eh? Eso amarillo es azufre, también hay azufre nativo, azufre como tal. No como secundario, no. Eso es azufre, lo que se llama azufre nativo. Entonces lo que te decía, estéticamente, pues para la caza fotográfica es muy bonito, ¿no? Entonces, pues, y si se va después de un día de lluvia, eso se viene brilla arriba. Brilla, ¿no? Entonces, los tonos azules, todos naranjas, se ilumina, y entonces pues queda mucho más bonito. Entonces, pues bueno, esta es una buena clase práctica, ¿no?, para los estudiantes. Sí, claro, la pena es que los estudiantes ya no estudian estas cosas, pero bueno. Vale, bueno, ya lo sé. ¿Y esto? Bueno, esto es para lo que comentábamos antes. Esto es en otra de las cuevas, otro tipo de material que a mí en principio me parece algún mineral de manganeso podría ser o algo, bueno, ya se verá. Pero lo que voy es que, para que veas que son costras,
ahí se ve al fondo, para que se iba a escala, el martillo de geólogo. Y entonces aquí a mano izquierda hay como haciendo en dos ángulos, pues una costra perfecta. Y aquí la roca esta, que se ve todo lo naranja, eso es un trozo de gneis, y se ve la capita superficial negra ahí, que nada, es un milímetro que está ahí tapizando. Pero hay otra blanca, hay una verde. Eso es, hay una gradación, ¿no? Pero que son todo capitas, que no es que diga, es toda la roca. Bueno, incluso la que tienes tumbada a la derecha de la pantalla, ¿no? Esa sí, a la derecha de la pantalla. Se ve perfectamente. Es como corte, una cáscara, ¿no? ¿Ves que es como una cáscara? Ese corte define, se ve perfectamente cada una de las capas. Entonces, pues eso la qué bonita. Para que se vea que... Y puede ser manganeso, por estudiar, pero puede ser manganeso. Sí, por el aspecto general y demás, ¿no? O no, ya se verá, vamos, que... Están estudiando, o sea que no... Claro. Esto acaba de, ¿eh? Esto es un... Aunque lleve 21.000 años ahí arriba... No, 21 millones de años. 21 millones de años, yo sabía que me faltaba algo. 21 millones de años, bueno, pues se ha descubierto ahora. Bueno, se ha redescubierto. Sí, porque alguien hubo antes, pero no la descubrió de la misma manera. Descubrió el interés económico que tenía la roca. Eso es. Claro, ¿no? por eso lo llamamos yacimiento, ¿vale? Estos son yacimientos porque han tenido, seguro que han tenido una explotación económica. Si no hubiera tenido ese beneficio económico, lo llamaríamos un afloramiento de mineral, lo que sea. Pero ya podemos aplicarle el término de yacimiento porque además de estar aflorando esto, además ha tenido una forma industrial, económica. Pero por supuesto a nivel local, ¿eh? Yo no en ningún momento creo que esto diera para exportar a ningún sitio. Bueno, para el horno que hemos encontrado. Eso es, para cosas pequeñas, para... Porque ¿cuánto peso en roca necesitamos? Ayer me hacía el cálculo, Gaby, para obtener un kilo de cobre, por ejemplo, o de hierro, no sé. No lo sé, ese pero cálculo es una barbaridad. No sé, pero sí, mucho. No, hay que además, fíjate que la mayoría lo que se llama ganga, es decir, que son cosas que no valen, entonces para quedarte con lo poquito y luego eso, pues someterlo a temperaturas elevadas, ¿no? Eso tiene una serie de procesos. Un proceso. Bueno, vamos a la siguiente. Está todo muy creo que esta es la última. ¿Esta es la última que has traído? De las que he traído, sí. Entonces, pues bueno, entonces la idea para el público en general. Venga. Pues ya en mayo, el siguiente geolodía, que es siempre lo estamos haciendo, el segundo fin de semana de mayo, pues dedicarlo a conocer esto, ¿no? Hacer un paseo desde el Sarchal. A mí, yo siempre que me puedo meter en esa charla, me meto, entonces bajar por esa escalerita que ahora nos han puesto de madera. De madera, la verdad es que está muy bien, a ver lo que dura. Va a hacer un paseo, mirar todas esas cosas y poco a poco metiéndonos en el hacho para ver esto. En todas las, ¿cómo le llamo? ¿Cavidades? ¿Qué le llamo? ¿Cuevas? ¿Qué le llamo? Sí, cueva o mina, bueno. Bueno, pues en todas las cuevas... ¿Cabe un ser humano? ¿Uno, dos? Sí, de todas que hemos visto, sí. En algunas te tienes que agachar un poco más, en otras te tienes que agachar un poco menos. Hombre, la idea es, cuando tenga excursión, visitar como mínimo dos, si no más. Bueno, ahí vemos la localización de la... Bueno, este es el mapa que yo le di a José Manuel en su momento, cuando él me comentó si yo conocía, si había... metales por aquí, digo, pues mira, que yo sepa por la bibliografía y demás, pues en estas zonas se han descrito, en rojo es donde estaba el horno, entonces claro, ese empezó yendo hacia la derecha, hacia el hacho, que ahí había varias zonas, ahí yo ya le incluí donde la cimentación esta del edificio, esto de las torres del hacho, porque yo sabía que ahí había... Es lo amarillo que vemos más arriba, claro. De todas formas, has señalado muchos puntos amarillos. ¿Qué significa eso? ¿Al otro lado? A mano izquierda, sí. Me dice. Bueno, a mano izquierda tenemos en la zona de la Mujer Muerta. Ahí antiguamente hubo minas de hierro también, en la falda del collado. Se llama el collado de la mina, precisamente. Esta de aquí abajo, más al sur, eso está ya... Bueno, la Mujer Muerta también está en Marruecos. Esto está ya también en Marruecos. Estas son unas minas que estas sí han sido muy famosas. Estas en el tiempo del protectorado ya se explotaban. Estas son las minas de Benimezala, que a hoy día todavía sacan mineral, ya en mucha menor cantidad, pero esas sí fueron. Luego está un poquito más arriba la,
la mina en el arroyo de las Bombas, que hay antiguamente una mina de antimonio, que está justo en la línea fronteriza, en la parte española. Es una pequeña mina que esa sí también tuvo su explotación, lo explotaron unos catalanes. Entonces, y además, el estudio de las escorias del horno este que encontró José Manuel han demostrado que, aparte de hierro y más, también tienen antimonio. O sea, pensamos que probablemente el material lo sacaron de ahí, de esa antigua mina, ¿no? Que hoy día está cerrada y la verdad es que ya ni se ve el rastro de ella, ¿no? Cuando te encuentras con galerías como esta, así que bueno, las hemos visto todos, sino hay una que cuando damos la vuelta con el desnarigado se ve una oquedad ahí, pero el resto casi hay que buscarla. Fíjate qué color. Mira, esa es la entrada por la zona del mar. Eso, y además esos ocres, esos verdes, azules, te vas por ahí y ves que está rezumando de las paredes de agua casi continuamente, ¿no? Entonces eso contribuye, y en el interior todavía más, el interior es más húmedo, además ahí entra el mar, no completamente, pero sí en marea alta, y si hay temporal y demás, pues el mar te llega hasta las rodillas. Te voy a hacer una pregunta tonta. ¿Esta es obra humana? ¿Esta es obra del ser humano? Eso es obra mitad humana y mitad natural. Ahí probablemente había una apertura de una fractura, pero se ve que hayan hecho unos escalones, han agrandado un poco para facilitar que la gente pasara. Incluso dentro hay como un pequeño dique para cuando estaba el agua alta, pues para contener un poco. ¿Lo ves? Eso es un dique. Y un poco te decía, porque como averiguaba el que iba a picar ahí en busca de hierro o en busca de cobre, ¿qué delataba que ahí había? Pues mira, la imagen que te he puesto yo antes en superficie, es que se veía la barra esa roja y blanca, eso en superficie estaba, y probablemente en su momento hubiera más. Pues el de la época dice, uy, esto es, y te pones a dar vuelta por aquí y por allí hasta que encuentres el boquete para meterte. Porque claro, todo viene después de una fractura. Claro, eso es. Todo lo que hemos descubierto hasta ahora está a favor de fracturas ya existentes, fracturas originadas por esta historia geológica tan tumultuosa, ¿no?, que ha tenido el Hacho. Mira qué bonita, mira qué imagen. Esta es otra. Cuatro, entonces pues. Y probablemente haya más, ¿no? Y además ves una y luego ves cerca pues otro manchurrón verde, o sea que está por explorar. Ahora, eso es, y ahora que ves cosas, pues te fijas más, como en cuanto ya el ojo sabe lo que tiene que mirar, pues entonces ya lo miras con más. Entonces, pues esta, por ejemplo, la mayoría están abandonadas, están todas abandonadas. Excepto una que hay brujería por allí. Y entonces todas están pues llenas de basura, ¿no? Entonces, yo quiero que como mínimo para el Herodía podamos visitar dos. Ya como nos reuniremos con la consejería y demás, pues también vemos que cuando se vaya acercando la fecha, pues si se puede limpiar un poco esas que vayamos a visitar. Ahí hay una en la que lo de la brujería, no lo he dicho en broma, no sé si es blanca o negra o amarilla, que me daría igual, pero hay gente que lleva a cabo ritos o rituales ahí. Eso parece, eso dice. Y queman cosas, queman prendas. Sobre la fertilidad, parece ser, o cosas de eso. Vale, ¿eso está perjudicando a la roca en ese fuego, por pequeño que sea, continuo? Sí, no, porque lo que hemos visto es una zona muy pequeña. Una zona en concreto, entonces pues bueno, en esa zona tampoco es, y es una, digamos, una grieta pequeña, en la que no nos podemos meter, es pequeña, de dimensiones pequeñas, entonces, bueno, tampoco es que sea perjudicial, no. ¿Podría llegar a atravesar el Hacho si siguiéramos, por ejemplo, la que tenemos en pantalla? Lo que hemos visto no, porque toda, hasta donde hemos llegado, tiene un tope. ¿Vale? Entonces no. Hay otra, que esa también la visitaremos en el Geolodía, que esa está ya más en el Salchal, en las Prelotitas, que esa sí que va de la zona de Salchal a la zona de donde está el campus universitario ahora mismo. ¿Ah, sí? Atraviesa por debajo. Entonces esa la enseñaremos, no nos meteremos, pero diremos que está ahí. Yo supongo que ya que habrá gente de Ceuta que la conozca, ¿no? Pero bueno, como ya que estamos encuevándonos, pues enseñaremos también esa, pero esa atraviesa Prelotitas de Salchal, ¿no? Bueno, tenemos un Hacho increíble. Tú siempre lo has destacado, es uno de tus
lugares preferidos a la hora de hablar de geología, pero cada minuto que pasa sí, además, te viene dando la razón, ¿no? Que nunca se acaban de descubrir cosas, que siempre pensamos que sabemos mucho, que sí, pero que nunca se puede decir que ya está todo sabido, ¿no? De nada, porque no. Y hay dos entidades que están implicadas en el tema, están investigando y que además te piden artículos, eso ha sido esta mañana. Eso ha sido viniendo para y acá. Y en realidad la noticia es relativamente reciente, porque aunque lleváis un par de años, creo, o tres trabajando sí, en no, ello. Pero no se ha dado a conocer ahora. Pero vamos, se ha dado a conocer esta semana. Esta semana, lo sabíamos cinco personas, vamos, que no hemos querido también para preservar, ¿no? Porque en cuanto se corre la voz, y sin querer puede alterar un poco las cosas, ¿no? Entonces, por eso todavía no decimos exactamente qué situación, porque todavía estamos yendo y viniendo y estamos viendo cosas, ¿no? Bueno, pues lo único que habrá que pedir, yo creo que además de, yo insisto en lo de una medida de respeto a la zona de, hombre, eso, de territorio bueno, controlado, no sé, siempre habrá un loco o una loca. Claro, esto es, pues bueno, y hacer... Protegido, no controlado. Hacer, educar, bueno, llevar a la gente, que la gente lo conozca y concienciarlo de la importancia que tiene, ¿no? Entonces, pues, y además en Madrid están muy interesados porque el IGME, el Instituto Geológico y Minero de España, ellos tienen un catálogo de todas las minas de España, entonces a ellos les ha interesado mucho el tema porque casi los que han llamado esta mañana, ¿no? Que, pues claro, esto no estaba catalogado, ¿no? Entonces, pues bueno, supongo que en algún momento vendrá alguien, probablemente la chica con la que hablé, vendrá, pues bueno, ellos tienen que, no vale que yo se lo diga, sino que ellos tienen que comprobarlo. Tienen que comprobarlo, tienen que mirarlo, tienen que atestiguar. Bueno, pues una indicación de zona protegida, zona natural protegida, ¿sería así? Bueno, creo que hay muchas formas, La legislación es muy amplia en cuanto hay monumento natural, hay paraje protegido, hay muchas formas, ¿no? De pero protección. Seguro que existe una que habla de zona protegida, que habría que extenderla a todo el Hacho. La verdad es que sí. O sea, bueno, no estamos hablando solo... El Hacho ya pues sí es zona... Protegida. Zona protegida, ¿no? Sí, bueno, pero más por lo militar en su momento que por otra historia. No, y también por... Creo que es zona LIC, ¿no? Lugar de interés comunitario, es zona CEPA, bueno. Pero también, en este caso, ahora aportamos el carácter, digamos, geológico, ¿no? Porque todo esto es, digamos, biológico. Pero claro, ese sustrato que sustenta la vida, porque en definitiva este es el sustrato donde crecen las plantas, donde están los animales. Entonces, en este caso ya tenía importancia por ser, ya te digo, es el único afloramiento de todo el RIF. Que es muy importante. Eso ya de, vamos, hay que la gente no lo sabe, ¿no? Pero ¿cuántos kilómetros puede haber de RIF, de cordillera? Yo qué sé. Un montón, de aquí a Fez, tirando para abajo, ¿no? O sea, vamos pero a... además que el Hacho es motivo de tesis doctorales de investigadores extranjeros. Ahora en el 2014... Se terminó una tesis que parte de ella era sobre el Hacho, ¿no? O sea, te digo que desde el punto de vista científico es una zona muy importante, aunque la mayoría de la ciudadanía no lo sepa. No se entere y construya como le da la gana también. Bueno, sí. Pues eso, ala, vamos a buscar dentro de la legislación un letrerito que diga zona protegida y vamos a rogar en tanto eso llega o no, si te parece a ti, Paco. Por Dios, si queremos ir a mirar o a buscar lo que estamos contando, no toquemos, no arranquemos, no rompamos. Eso es, se puede mirar, conservemos. Mirar, admirar y hacer fotos. Fotos, lo que queráis, pero no... Y no... ya te digo, ya desde aquí convoco, ¿no? Digamos, a la gente que esté interesada para el segundo fin de semana de mayo, que haremos una excursión popular, ¿no? Para que, pues bueno, que la gente conozca... Que nadie se atreva es como prohibir, ¿no? Que nadie se arriesgue a ir solito buscando dónde están las cuevas, que ya se dirán y que si alguien quiere verlas, está interesado, que empiece a pensar en el mes de mayo y en el Día de la Geología, en el Geolodía, que este año nos llevará hasta sí, las pondremos cuevas. El cartel, pondremos una foto de esto y lo vamos a dedicar a eso, a dar un paseo por toda esa zona. Para sentirnos del todo contentos, y yo creo que la noticia que estamos dando es muy buena. Claro, si estamos así, hablásemos de política, seguramente esto no les interesaría, pero es nuestro entorno,
ya es suficientemente importante haber encontrado esto, pero ¿cuándo empezaremos a verlo reflejado en, bueno, pues donde tiene, porque esto cambiará también muchos textos que se han escrito sobre esta cordillera y que... Sí, bueno, ya estamos redactando un artículo que desde el ICME, de Instituto de Geología Minero, quieren que publiquemos en una de sus revistas. Entonces, pues bueno, ya hemos empezado a hacer cosas y a sacar artículos, y supongo que sacaremos también cositas de folletos, a lo mejor informativos. Bueno, da para hacer, sobre todo esa campaña, ¿no?, de divulgar, que para proteger lo primero es conocer, ¿no? Sí, entonces, porque conocer es quererte, si no te conozco, pues poco te voy a respetar. Eso es. Don Francisco, muchas gracias. Estoy encantada con esto de que se descubran cosas y que además... Hoy hemos hecho buena alusión al título de nuestro apartado, ¿no?, de nuestro medio. Hoy nos hemos venido a nuestro medio, al más cercano. Al más cercano. Pues nos vemos en unos días. Paco, muchas gracias. Seguid estudiando, seguid mirando. Vamos a decirle hasta la próxima con nuestro separador, claro. Bueno, y ahora nos vamos a colocar en la cocina hindú. Vamos a tener de todo, ¿eh? Vamos a tener hindú, vamos a tener judía, vamos a tener árabe, vamos a tener cristiana, si me dejan llamarle de esa manera, pero estamos en la semana hindú. Y bienvenidos al tercer programa de cocina, que en este caso es una cocina especial por el Diwali, la fiesta hindú tradicional que celebramos aquí en Ceuta. Hoy vamos a hacer un biryani de frutos secos. El biryani es un arroz que se suele comer de distintas formas en la India y que hoy nos va a preparar uno muy especial de frutos secos aquí mi compañera Priya Sajjanani. Entonces vamos a empezar viendo los ingredientes que se utilizan para este biryani o arroz de frutos secos. Se necesita arroz basmati, una taza de arroz basmati, cebolla, una cebolla, medio pimiento verde, un tarro de guisantes pequeño y vamos a pasar a las especias, una cucharita de comino entero, una cucharadita de azafrán, una cucharadita de comino en polvo, una cucharadita de cilantro seco en polvo y una cucharadita de cúrcuma, haldi, que es así como lo llamamos los hindúes. El cúrcuma sí que es verdad que podemos encontrarlo, las tres especias las encontramos en el mercado. Los frutos secos serían anacardos y una mezcla general de frutos secos que queramos añadirle. Sal al gusto y aceite de girasol. Y en principio estos serían los ingredientes para hacer el biryani. Empezamos a explicar cómo es el método de preparación del arroz biryani con frutos secos. Empezamos con el arroz basmati, es un arroz típico de la India, de grano largo, que además en el momento de empezar a cocinarlo suelta un aroma muy peculiar. Hay que lavarlo muy bien. Especial es el tener, cambiarle varias veces el agua, si es posible, para que realmente esté bien lavado el arroz. Se supone que el cometido es quitarle el almidón que tenga el arroz. Y una vez bien lavado, tendríamos que pasar al segundo paso de la preparación de este biryani, que es preparar el refrito. Como dijimos antes, el refrito va con la cebolla y el pimiento verde para empezar y se le añadirán las especias.
Como vemos, el arroz, muy bien lavado, se escurre. Y una vez bien escurrido, se pasa a preparar el refrito. Y ahora vamos al avitro. Vemos aquí que vamos a comenzar con el refrito. En principio ponemos aceite de girasol y le añadimos la cebolla, ¿no? Sí, la cebolla picada, muy bien picada, y a continuación le vamos a añadir el pimiento verde. Esa será la base del refrito de este biryani. Claro, como vemos, efectivamente la base solamente lleva estas dos verduras, a la cual luego le añadiremos los guisantes, pero eso será un poquito más tarde. A continuación, una vez puesto la cebolla y el pimiento, le vamos a añadir comino entero. Era una cucharadita de comino entero que se fríe junto con la cebolla y el pimiento. Dejamos que se pose y que se refría un poco y a continuación empezaremos a ir añadiendo las especias. Y una vez que hemos empezado con el refrito de la cebolla y el pimiento, ahora vamos a ir añadiendo, eso es, cilantro en polvo, una cucharadita de comino en polvo y a continuación una cucharadita de cúrcuma, que es haldi en hindú. También le añadimos un poquito de colorante, ¿eh?, para darle un colorcito amarillo al arroz, que va a quedar mucho más bonito. Y seguidamente mezclamos todo el refrito para que vaya cogiendo las especias, el sabor. Ya sí que huele a biryani. A continuación le añadimos los guisantes. Seguidamente el combinado de frutos secos que lleva, pues, pasas, piñones, ¿qué más lleva? Un poquito de pistacho, nueces, es decir, es un combinado de frutos secos, los que tengamos más a mano y que podamos utilizar. También tenemos anacardos, pero eso los vamos a reservar para más adelante. Ahora, una vez que se ha hecho el refrito, vamos a pasar al arroz. Y ahora cogemos una olla aparte donde vamos a refreír un poco el arroz basmati. Como ya os decía, el arroz basmati tiene un aroma muy peculiar y en el momento en que se fríe un poco, todavía sale mucho más el olor. Esto sirve además para que cuando se cocina el arroz basmati, al refreírse un poco antes de hacer la cocción, queda suelto. Vemos como poco a poco vamos removiendo el arroz para que no se pegue. Y hasta que coja un color dorado. Seguidamente le añadimos el refrito que habíamos preparado.
y a continuación le vamos a echar el agua, fundamental. Hemos utilizado una taza de arroz basmati, por lo tanto el agua que hay que añadirle es el doble. Si hemos utilizado una taza de arroz, le añadimos 2 de agua. Te acerco el agua y justamente en la misma medida, por cada medida de arroz, 2 de agua. Las medidas que hemos dado en los ingredientes servirían para hacer un biryani para 4 personas. Por lo tanto, en el momento que queramos, pues es cuestión de duplicar medidas si queremos hacer para mayor cantidad de personas. La sal se le echa al gusto, una pizca, dependiendo. Ya la tiene medida, una cucharita de sal, pero la sal sí que va al gusto. Ya hemos utilizado todos los ingredientes y ya estamos en la fase de cocción del arroz, del biryani. Entonces va a estar 20 minutos, pero de los cuales los primeros 5 minutos sin tapa, a fuego mucho más alto, y a partir de los 15 minutos bajaremos el fuego y lo dejaremos que se vaya preparando a fuego lento y tapado. Los 5 primeros minutos sin tapa y los 15 siguientes con tapa, y a partir de ahí estará casi preparado el biryani de frutos secos. Ya una vez pasados los 20 minutos tenemos el arroz biryani de frutos secos listo. Una vez que hemos emplatado, pues podemos simplemente proceder a la decoración, como veis, con anacardos. Ya lleva otros frutos secos que se añadieron a la cocción y ahora únicamente los anacardos para decorarlo. Y así queda el biryani de frutos secos. Muchas gracias, Pría. De nada. Bueno, pues ahora cómo tengo que presentar a nuestra invitada, porque esto es complicado, ¿eh? Es complicado, Sony. Sony Vades, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estaba rico, ¿lo probasteis al final? Sí, lo estaba probamos, bueno. Estaba muy bueno. ¿Es de los que te gusta a ti? Sí, a mí el arroz me gusta, es un plato que tiene muchas posibilidades y además dicen que es bueno, no engorda. Vale, bueno, ahí vamos. Bueno, ¿y cómo te has metido en este fregado? Bueno, la verdad es que se nos ocurrió, era una de las actividades que queríamos hacer para el Diwali y efectivamente en principio a la gente le cuesta trabajo, pero bueno, sí que ha habido participación y al final lo hemos pasado muy bien. La pregunta es la del siglo, ¿sabes cocinar? Un poquito. Es que claro, la vemos ahí de directora de orquesta. Mi madre es muy buena cocinera, mis hermanas también. Tú también. Yo por falta de tiempo. No, lo que hago lo hago bien. Bueno, poquito, pero bien. Lo hago bien. Bueno, ¿una experiencia que repetirás o no? Sí. No sé, pero bueno, sí se da. Sí, yo creo que sí. Además, lo bonito es sobre todo dar a conocer, ¿no? Creo que la comida puede une hacer mucho, unir ¿eh? Mucho. Un buen plato une mucho, venga de donde venga. Bueno, pues en ese empeño que tiene, y no desde hoy ni desde esta semana pasada, sino desde hace mucho, en ese empeño que tiene Sony por compartir, por enseñar, hace 2 años hubo un taller donde nos enseñaste, bueno, algunos no aprendimos, pero lo intentaste, a ponernos el sari. Por eso repetimos. Claro. Y entonces, bueno, fue una tarde muy agradable, no sé si lo recordarán, tenemos para imágenes de ese día, fue en el Rebellín, y, hombre, pues yo creo que las de la comunidad que asistieron sí que aprenderían más rápido que nosotros, pero todos lo intentamos, ¿eh? Es complicado, pero bueno, yo lo intenté en casa y a mí no me salió aquello, pero en fin, bueno, pues como no aprendí, lo vas a repetir, no, pero no porque no aprendiera yo, sino porque había que tener una segunda edición, ¿no? Sí, yo creo que mucha gente se quedó con las ganas de ir porque, bueno, fue una mañana, un sábado, y quizás pues no se dio con tanta antelación la publicidad oportuna, o bueno, muchas veces también coincide que los fines de semana no todo el mundo se encuentra en Ceuta. También es verdad, lo que ocurre es que
Es verdad que no se dijo mucho, ¿no? Entonces... Puede ser, pero bueno, el grupo de señoras, mira, ahí tienen las imágenes, ¿no? De la otra vez, el grupo de señoras que vinieron se fueron encantadas. Había gente que no, vamos, que no eran ni siquiera de Ceuta y les encantó, vamos, el poder ponerse un sari. Nos hicimos una foto todas con el sari puesto y bueno, y espectacular. No es fácil. Pero no es difícil. No, pero tampoco es tan difícil, mira, ahí estoy yo. Claro, ahí está ella enseñando y mostrando, pues eso, cómo se pone. Bueno, es tu hermana la que te lo está poniendo, ¿no? Sí, mi hermana la verdad que sabe ponerlo muy, muy bien el sari. Pues prácticamente es una técnica, es como cuando tú vas en las líneas aéreas de la India, las azafatas llevan el sari puesto y pueden trabajar perfectamente. Es tú cómodo. Vas, sí, sí. Una vez puesto y en los sitios determinados justamente, que pongas tu imperdible y te puedes mover, vamos, es mucho más cómodo que un vestido. ¿Ah, sí? Bueno, pues así vamos a venir, un día me lo pongo y venimos a trabajar así. Sony, ¿dónde compramos saris aquí? Quizás, bueno, ya hay uno o dos negocios en Ceuta que se dedican a vender, pero vamos, no quiere hacer marketing. Yo creo que hoy en día es mucho más fácil, primero porque viajamos más y luego también es una prenda que ya prácticamente sí se puede también adquirir a través de internet. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, lo que decíamos antes, no es la misma gracia de, claro, de ver el tejido, la ¿cuántos seda. ¿Cuántos metros de tela tiene un sari? Bueno, tiene que tener entre 5,5 y 6 metros, ¿vale? Y entonces también va incluida la blusa. Mañana en el taller explicaré que, bueno, cuando te compras un sari no es solamente el trozo de tela, sino que necesita una serie de accesorios. Es decir, lleva una falda, que le llamamos petit paro, luego lleva una blusa, el sari, como el seda solamente lleva los primeros metros una especie de lazo o de tela para que no se suba, es decir, que se mantenga. No es tan fácil, es decir, te tienes que comprar una serie de accesorios cuando te vas a poner un sari. Pero bueno, en la India es todo un negocio en torno al sari, es decir, está el sastre que te hace la blusa, te tienes que comprar la falda, como una... sí, como la... ¿cómo se dice? Las enaguas que se ponen, ¿no? Sí. Cuando te pones un vestido así más clarito. Y luego también la persona que te cose este lazo que te decía, el que te hace el filo. O sea, ¿cuánta gente tiene que trabajar? El filo del sari. Pues bueno, en la India la verdad que comprarse un sari e ir a prepararse todo lo que necesita. Lo hay de todos los precios. O sea, tú te compras la tela y luego vas buscando. La blusa juego, la falda, el final, el fall, como le llamamos nosotros en Sindhi, el fall, la persona que te lo cose y que te hace ya también los filos del sari, bueno, pues tiene que haberle hecho el zigzag, ¿no? El zigzag. Vale. Complicado, entonces. Y luego, ¿eh? Bueno, luego lo más bonito pues son los accesorios, pues ya te compras tus pulseras a juegos, te pones tu tilk, es decir que... Bueno, a ver, dime un precio medio... Bueno, lo debe haber de 100.000, yo qué sé. Es que no te podría decir, porque vamos a ver, desde un sari que se pueda comprar a lo mejor de 100 rupés a gente trabajadora hasta lo máximo que te puedas comprar. ¿Cuántos son 100 rupés? Pues, hombre, 100 rupés sería 1,5 euros o menos. 1,5 euros, sí. 1,5 euros, bueno. 70 rupés más. Claro, que no estamos hablando de los saris que nos gustaría poner. No, de los que os gustan, normalmente eso vale un poquito más. Eso vale una chispita más, pero tampoco vale de nada tener uno barato o tener uno caro o tener si no uno te precioso si no te lo pones y si además lo peor, no sabes ponértelo. Entonces, pues sí. Hoy nos vas a dar otra oportunidad. ¿Cuándo? Sí. Mañana sábado a las 6:30 de la tarde en los salones del Hotel Ulises. Allí primero empezaremos con un taller de cómo ponerse el sari y luego seguidamente, bueno, habrá un desfile de moda de ropa hindú. Bueno, es que me estoy riendo, pero nada de lo que estás diciendo, sino que por aquí me están diciendo que no tengo lo que tengo que tener si no vengo el lunes vestida con un sari. Ah. De ahí viene el hermano, es que no se puede ser más malo. Primero toca aprender a ponérmelo. Vas a aprender. Seguro, ¿no? Sales de allí, por lo menos con la técnica más o menos, ya que practiques en tu casa es otra historia, pero bueno, vale. Yo creo que sí, más que nada muchas veces también desconocimiento, ¿no? Porque no todo el mundo sabe que, por ejemplo, el sari, todo el mundo habla, ay, los 6 metros de tela, y se piensa que te lo enrollas ahí. Sí, ¿verdad?
Pues es que no. Además yo conocí en Madrid, cuando fui al estreno de la película de Vicente Ferrer, una chica que ella nunca se había puesto un sari, había viajado a la India y se compró el sari. Y entonces en uno de los eventos se puso el sari, pero dice que se lo enganchó en las medias. Y eso se puede, no se puede. Bueno, te puede quedar en pelotilla en cualquier momento, ¿no? Claro. Que eso es complicado. Bueno, tenemos que mañana sábado, día 5, a partir de las 6:30 de la tarde, en los salones del Hotel Ulises puede entrar todo el mundo, ¿no? Sí, todo el mundo. Es gratuito el taller y simplemente, hombre, teniendo en cuenta que el aforo es limitado, pero bueno, el salón tiene una cabida de casi 300 personas. Esperamos gente que venga con interés, sobre todo eso, a aprender. Porque es una pena que antes sí que es verdad que veíamos muchos aris por las calles de Ahora Ceuta. Ahora no vemos, ¿eh? No. Ahora no vemos. No sé si porque las maestras en ponerlo han desaparecido, no están, o se han hecho mayores y no quieren, o no. Porque no lo han transmitido. El caso es que veíamos muchos más saris. Pero bueno, un sari bonito para una fiesta, aunque uno no sea hindú, pero también lo puedo poner, ¿no? Claro. Eso no es falta de respeto ni mucho menos, ¿no? No, para nada. Todo lo contrario. Yo creo que es una vestimenta que además estiliza mucho a la mujer y muy elegante, que además te puede sacar además de un apuro. Cierto, eso también es cierto. Bueno, Sony, que te dejo de momento hoy, porque ya has trabajado bastante, has hecho más que ya, has estado más tiempo que yo. Te vemos el lunes con tu última receta y te vemos el sábado a ver si aprendemos de verdad. Muchas gracias, como siempre, Sony. Bueno, pues Sony Badés, que se nos ha quedado en casa, que al final ya veremos a ver si nos encarga de otras cosas. Me voy a ir a... no sé dónde me lleva María José. Me lleva a un sitio que huele bien, que sabe bien. ¿Y por qué? Porque nos han dicho que viene el fin de semana, que hoy es viernes, que el sábado hay que divertirse, salir, entrar. Pero nos han dicho que va a caer la del pulpo, no sabe uno bien. Así que me hago una pregunta que intentará responderme nuestra compañera María José. ¿Este fin de en casa? Después de una semana de lo más ajetreada y con salidas a la calle, hemos pensado que este fin de semana, como se prevé lluvias y además estamos un poco cansados, qué mejor que invitar a familiares y amigos a que vengan a casa a pasar un día agradable. Bueno, pues yo quiero ser la anfitriona perfecta. ¿Qué tengo que hacer? Irme, por ejemplo, a la boutique del jamón para que me digan qué es lo que tengo que hacer para pasar un día de lo más agradable y sobre todo con la mejor compañía. Yo quiero ser este fin de semana la anfitriona perfecta. Ajá. Porque voy a invitar amigos y familiares a casa, sí. Pero no tengo ni idea de cocinar, ni tengo muchas ganas de complicarme. Vale. ¿Qué hago? Pues nada, lo hablamos, me dices primero el número de personas que vais a ser y ya pues empezamos a decirte, pues por ejemplo, que te digo yo, una bandeja de ibéricos, jamón, lomo, salchichón, chorizo y después podemos también ampliarla con quesos. De entrantes, un plato de, por ejemplo, jamones, lomos y tal variado. Ajá. Y un plato de distintos quesos. Sí. Eso es lo más Eso fácil. Venimos aquí, os lo pedimos a la boutique del jamón. Exacto. Muy bien. ¿Qué más nos podéis ofertar? Este tipo de salmón, vale, lo tenemos. ¿Qué hacemos con el salmón, Santi? El salmón, pues bien se puede preparar con tal cual así, o marinarlo un poquito, o un poquito de queso Filadelfia, hace unos rollitos, con huevo hilado, por ejemplo, también, quedaría muy bien. Una cosa fácil, sencilla, de preparar, sencilla, rápida. Sin mucha complicación. Bueno, el salmón nos lo tenemos que llevar. Perfecto. ¿Qué más? Después, por ejemplo, distintos tipos de foie, distintos, ¿no? Distintos tipos de patés. Por ejemplo, tenemos el block este de hígado de pato. Esto es simplemente ponerlo, cortar el trocito, poner en el pan directamente en boca. Ya está, sin problema. Acompañado con una mermelada roja. Perfecto, arándanos, frambuesa, cualquier tipo de eso. Otra cosa. Mira, esto por ejemplo que veo por aquí. Vale, estas banderillas de atún y queso. ¿Vale? Esto es abrir y emplatar. ¿Vale? Esto nada más que se pondría en el platito y demás, sino sin ninguna otra complicación. Unas buenas anchoas, ¿vale? Unas anchoas de estas grandes, sin ningún tipo de espina, nada. Otra cosa, boquerones en vinagre, preparados ya directamente al plato, no tiene nada que hacer.
más uno ya si nos complicamos un pelín más. Un poco solo, ¿eh? Nada, sin mucha complicación. Dátiles. Estos dátiles, ¿vale? Unos dátiles espectaculares. Traen un huesecito muy pequeño, ¿vale? Se le da un corte, se saca y bien lo podemos acompañar. Igual que hay personas que lo toman con nuez, le meten una nuez dentro. Ahora lo vamos a acompañar con un poquito de queso roquefort. ¿Vale? Y así, fantástico, sí, directamente, sin calentar ni freír como los dátiles solo con bacon. Le sacamos el huesecito directamente. Pequeño, un poquito de roquefort y ya está. Efectivamente. Perfecto. Directamente se abre y en el hueco ese que deja tal, se le coge con la punta del cuchillo y se le rellena con roquefort. Muy bien. Eso es una cosa. Ahora, carne de membrillo. Es un membrillo, en la misma bandeja. Como un socorrido, en la misma bandeja de queso, ¿vale? Se puede poner unos taquitos de membrillo, en, sobre todo en los quesos más suaves. ¿Vale? En los fuertes quizá no, aunque también queda bien. Oye, Santi, ¿cuántos distintos tipos de queso existen? Oh, por lo menos tenéis vosotros aquí. Yo ahora mismo sería incapaz de decirte los tipos, la variedad de quesos que hay en el mundo. No, que tenéis aquí vosotros. ¿Qué tenemos? Que tenemos aquí, no tendremos ni un 0,5% de los quesos que pueden existir. ¿Pero qué variedad tenéis? ¿Cuántos quesos podéis tener? Manchegos, sobre todo leche cruda de oveja, son los que trabajamos, bien en semi, bien en curado, ¿vale? Leche cruda de oveja. Y después tenemos alguna variedad de estos quesos, por ejemplo, este es el francés, el Passendal, ese. No, pues, francés no, perdón, belga. ¿Vale? Y este otro que es el Tom de Pirinés, que se llama, que es un poquito más fuerte. Ese es tipo a la torta del Casar, un olor así muy, muy fuerte. Después quesos de cabra también, tanto del payollo, quesos sobre todo aquí de la serranía de Cádiz, Málaga, son los que tenemos. Podemos poner también unos chicharrones ahí puesto en una cazuelita en medio, como el que no quiere la cosa. Vamos, que ya me has dicho un montón de platos, ¿eh? Que para variedad tenemos un montón. Mojama, un poquito de mojama con almendras, también se puede poner. ¿Qué más? Cosas sin complicaciones. Bueno, después ya en lata y en muses. Estos muses están extraordinarios de la Casa Rosara. Desde mus del pimiento del piquillo, de queso de oveja, de queso de cabra, de marisco, de bacalao y aquí hay más de marisco, ¿no? Porque Santi, ¿qué hacemos con la mousse? ¿Esto cómo se la mousse? Vamos a ver, se recomienda no ponerlo directamente sobre el pan o sobre el mini biscote porque lo humedece y a la hora de comerlo está como manío. Pues esto lo ponemos en un cuenquecito con cuchillitos para servir. Efectivamente, y ya está, y ya cada persona en el momento se sirve y así el pan está crujientito. ¿Vale? Oye, y los espárragos también gustan mucho, ¿no? Espárragos tenemos aquí. Son formidables, de esta misma casa de Rosara, que es de Navarra. Unos espárragos que directamente, esto es para comerlo ni hacerlo con nada porque los matas. Ya tenemos una bandeja preparada, ¿vale? Esto para el centro de la mesa, perfecto. Perfecto, ¿no? Acompañada con una regañada, unos picos, por ejemplo, fantástico. Muy bien, pues bueno, ya lo tenemos casi todo listo. Santi, nos faltaría, ¿con qué lo acompañamos? ¿Qué tipo de vinos? Bueno, ya los vinos, claro, todo esto hay que regarlo con un vinito. Primero empezaríamos con una cervecita. Ajá. Y después ya, conforme va avanzando el picoteo, pues ya empezamos con el vino. Veo yo la Estrella Galicia ahí. Ahí va. Eso, la Estrella Galicia ahora como que está de moda, es la ¿no? estrella. Es la estrella. Pues sí, yo creo pues que primero sí. Nos tomamos una Estrella Galicia, luego un vinito, claro. Tinto. Normalmente, yo siempre he escuchado eso, que antes de empezar con el vino, tomar una cervecita para quitarte la sed y así no le pegas tan fuerte al vino. El vino ya te lo tomas más pausado. Eso, cervecita yo, antes de empezar a tomar vino. Con, no sé. Con estas cosas que llevamos así, pues estamos entre blancos y tintos. Yo soy más partidario del tinto, perdón. Y ya podemos empezar desde un vino de 5 euros, 6 euros. Vemos el niño, la pesquera. El niño va al paraíso este y ya empezamos con pesquera. Son vinitos que están dentro, digamos, de un... que no vamos a Vega Sicilia, ajá, ni nada de eso. Una cosita buena y normal. Efectivamente. Muy bien. ¿Y de postre? De postre, no trabajamos mucho el tema de dulces y demás. Tenemos algo, tenemos unos
estas frutitas que ves aquí, que son, digamos, como caramelos de goma, pero elaborados con pulpa de fruta natural, ¿vale? Eso está de muerte, puede pasar perfectamente como un postre. Muy bien. Esto, que son trocitos de fruta natural, de fresa, de piña, de arándanos, naranja, todo eso bañado, bañados en chocolate, también es una delicia. Está buenísimo, viene todo en su casillero individual para conocer y saber lo que está comiendo. Que digo yo que no tengo excusa ya, que ya si quiero invitar ya, a mis amigos, esto de que exacto, no sé cocinar, no puede ser. Santi, muchas gracias. A vosotros. Ha sido un placer venir a acompañaros un ratito. Muy bien. Y sobre todo aprender... Un poquito. Tampoco es que sea un tal, pero bueno, algo... Lo básico. Exacto. Sobre todo lo que aprendemos es de los clientes, porque son personas que te hablan y tú dices, hostia, pues mira. Claro, pues sí. Muchas gracias. A vosotros. Santi nos ha recibido como siempre, muy bien, y a María José le hemos solucionado el fin de semana. Ella siempre pone la excusa de lo de que cocinar no le gusta mucho, pues ahora te lo han puesto tan fácil que no te tocará, no tendrás otro remedio que este fin de semana celebrarlo en casa con amigos o familia. Y si usted se encuentra en la misma situación, ya sabe cuál es el remedio, porque más fácil no se puede poner. Sí, se puede hacer a otra hora para no irnos con el hambre que nos vamos, pero ¿qué se va a hacer? El programa tiene esta. Que tengan un estupendo fin de semana. Confiamos en que la próxima semana, el lunes, volvamos a poder encontrarnos en este mes de noviembre donde hay muchas cosas que contar todavía. Lo dicho, descansen. Buenas tardes.